Hola a todos, magos, soy Basilia 3.4 y os tengo un nuevo episodio de Ni No Kuni. Estamos justo dejamos otro día y vamos a continuar. Hoy tenemos que ir por aquí adelante, como nos marca el minimapa. Y sí, al final he cumplido y he leveleado un poco a nuestro equipo. Tenemos a Zoran a nivel 17, tenemos a Ronald a nivel 16 y Evan al nivel 16. Creo que al principio estaban a nivel 13, así que más o menos les he subido 3 niveles. Y realmente 3 niveles parecen pocos, y es que 3 niveles realmente son pocos. Pero levelear en este juego es igual que Ni No Kuni 1, es muy complicado. No complicado, sino más bien laborioso o costoso. ¿Por qué? Básicamente he estado media hora para subir un nivel, creo que lo he subido en media hora o algo así por el estilo. O sea, realmente he estado como 2 horas leveleando y solo han subido 3 niveles. Y es que creo que hay que hacer como 10, 11 combates, es decir, matar 10, 11 de esos monstruos para subir un nivel, así que es bastante trabajo lo de subir de nivel, así que lo que seguramente haga es todos los días intentar subir un nivel. ¿Por qué? Porque seguramente en algún punto de la historia nos pidan tener X nivel para poder continuar, o por lo menos igual nos sale un monstruo a nivel 20 y nosotros estamos al nivel 12, y sería un problema porque si en ese punto, si llego a ese punto en el que estoy muy poco leveleada y me pongo a levelear, subir, ya os digo que como tardo mucho en subir un nivel, pues me va a costar bastante, así que seguramente que lo que haga sea eso. Todos los días intentaré subir 1 o 2 niveles. Bueno, espero luego no extra levelearme, tampoco quiero que los monstruos estén al nivel 20 y yo estar al nivel 30. En fin, vamos a continuar, tampoco quiero daros mucho más la chapa, eso se está grabando, sí, técnicamente se está grabando, es que tenía unos cuantos problemillas, así que técnicamente se está grabando. ¿A qué viene tanto alboroto? Igual están celebrando algo. Si están celebrando algo, yo... ¡Oh! O sea, si viene. A ver, el perro este. ¿Qué quieres? Yo soy un gato, ¿eh? Hola, ¿sois turistas? Pues llegáis en un momento, en buen momento. Van a rogarle al gran Dajadora, o como se pronuncie, que decida la tasa de impuestos. Hostia. Si sale uno de los dados que lance, si sale un 1 en el dado que lanza el gran Dajadora, este mes no pagaremos. ¿Eh? ¿No habrá impuestos? Me parece un poco que esto está trucado, porque es que si no... No sé, a mí me parece que esto está tocado, ¿eh? Aunque lleva saliendo 2 meses seguidos. A mí me da que está tocado. ¿Qué pasa si salen 6? Los impuestos normales se multiplican por 6. ¡Wow! ¿Por 6? Eso es muy... ¿no es muy duro tener que pagar tanto dinero? Mucho, pero si es el azar y no nos queda otro remedio. Este mes tiene que caer un 1. Ya va tocando. Va a tocar un 6. Porque está trucado, ya os lo he dicho. Es absurdo establecer los impuestos lanzando dados. ¿Eso crees? Pagar una tarifa fija es un muermo. Sí, ya, claro. Déjaselo a la suerte, es mucho más emocionante. Como se nota que no sois autónomos, sino... Porque vamos, imagínate que te toca un... O sea, un mes, no ganas casi nada, y justo va y tienes que pagar el doble. Esa es 6... Buah. Quita. De hecho, no solo decidimos a los impuestos, las sentencias de los juicios también se resuelven. ¡Buah! ¿Qué hablas? Imagínate. ¿Nani? ¿Juzgar a la gente lanzando un dado? Imagínate que ha matado a 18 personas y sale libre, ¿no te jode? Así es, si tienes suerte eres inocente, y si no, a la trena. Madre mía, este sitio no me gusta. Uy, que llega Don Sixtino, va a empezar la ceremonia. Este sitio no me gusta como tienen las cosas puestas. Mira, digo, es que, a ver, tiene que estar trucado. A mí me da que está trucado, ¿eh? Va a salir un 6. Uy, qué feo es. No se ha podido cagar, que vale, que sí, quita, quita, hombre, quita. Quita. Gracias. Estaba claro. Estaba claro. Este mes los impuestos se sextuplican. Tócate los bigotes, esta vez pagar 6 veces más. Si es que lo que ha decidido la Dajadora hay que acatarlo. Está trucado. O sea, es que... Pero vamos, o sea, más claro agua. Bueno, pues ya lo han localizado.
A juzgar por lo que ha dicho ese joven, este es el tercer mes consecutivo que se sextuplican. Aquí huele a chamusquina, seguro que está amañado. Hombre, si no aportamos pruebas no es más que una acusación falsa. Antes de nada, preguntémosle al propio Sixtino Gui. Bueno, pues vamos allá. Parece que Sixtino ha entrado en el gran observatorio. Vale, gran observatorio, pues allá vamos. Y tengo una duda, o sea, si sale un 2, se duplican los impuestos, si sale un 3, se triplican y así sucesivamente. Porque si no, o es si sale 1 gratis, si sale 6, se sextuplica y si salen los demás, neutro. Porque si no, sales perdiendo, sí, porque solo hay uno bueno, ¿me entendéis, no? El personal no autorizado no puede entrar aquí. Nos envía Don Nir, nos gustaría hablar con el gran oráculo. ¿Dónde? El señor Sixtino Gui es un hombre muy ocupado, no puede atender a unos don nadie sin previo aviso. Ah, no. Pero es que es un recado muy importante. Dame da. He dicho que no y es que no. No es no, chicos. No. ¿Qué te parece resolver una partida de dados? Si ganamos, nos das permiso para ver a tu rey. Hombre, teniendo en cuenta que está amañado, yo no lo haría, ¿eh? ¿Una partida de dados? Dios. Trato hecho, disputaremos esa partida. Eso sí, si perdéis, me pagaréis la cantidad que me convenga. Me parece una petición razonable. A ver, Ronald. Voy preparando todo, avisadme cuando tengáis listo el dinero. Ronald. Para aposté 1000, vale, perfecto, 1000 tengo. 1000 tengo. Jugaremos a cielo y tierra, las reglas son sencillas, en este juego se utilizan 3 dados en total. Primero yo lanzaré 2 dados de 3 dados, y... vale, 2 de 3, y vosotros tendréis que fijaros bien en el resultado. Luego, antes de que lance el tercero, debéis predecir cuál será la puntuación total. Si creéis que los 3 dados sumarán 11 o más, proclamar cielo. Por el contrario, si creéis que sumarán 10 o menos, proclamar tierra. Modo de explicación, cuando sale pleno de 1 o 6, el resultado sufrirá lo que llamamos una inversión astral. Es decir, si salen 3 unos, será cielo una vez en vez de tierra, y si salen 3 6, será tierra en vez de cielo. No queda más que explicar, ¿habéis entendido? ¿Sí? A primera vista esas reglas nos dan una ventaja considerable. ¿Qué datos más bonitos? Tiene que valer un pastón. Gracias, Tolan. Tu aportación es muy importante en este equipo, de verdad. No los toques con tus manazas inmundas. Son unos dados sagrados que solo podemos utilizar nosotros, los adeptos. Mira, el pobrecillo. Por eso, Zoan. Sin más dilación, que empiece la partida. Ahí van los 2 dados. Vale, 6-1. Ha salido 6 y un 1. El total de esta tirada son 7. ¿Qué crees que va a salir? ¿Cierro o tierra? A ver. Para que sea cielo tiene que salir un 4, 5 o 6. Es que es justo la mitad. Porque para que suma 10 tiene que salir 1, 2 o 3. Es justo la mitad. Es justo la mitad. Es justo la mitad. Ahí va el tercer dado. Claro. Y si hubiese dicho... Y si hubiese dicho tierra, habría perdido también, ¿eh? No puede ser, ¿no? Por lo menos eso creo. Vaya, qué pena, ¿verdad? Y ya está. Podemos ir, pero tendréis que sumar la apuesta. ¿Quieres continuar de todas formas? Venga, va. Uy. Oye, ¿qué haces, Evan? Dale, Evan, a la próxima. Sí que sí. Como os he explicado antes, primero lo veo muy complicado, ¿eh? O sea, va a salir un 1. Va a salir un 1, o sea... demasiado justo. Tío, es imposible. ¿Se puede ganar? A la tercera va la vencida.
Lo dejamos aquí, si seguimos la apuesta subirá todavía más. Otra vez, no pienso rendirme, la tercera balacida. No me dejan rendirme. No me dejan rendirme. O sea, las tres opciones las habéis visto, o sea, rendirme no me dejan. A ver, voy a perder todo mi dinero. Es que... le voy a dar otra vez a esta, pero va a salir un 5 fijo. O sea, ¿qué os... va a salir un 5, ¿qué os... o sea, ¿qué os apostáis? Bueno, un 5 no iba a salir un 6. Y vuelvo a ganar yo, señores. ¡No puede ser! ¡Eva! Y ya se lo tenías, Eva, una vez más. Dios. Sí, esta vez seguro que sí. ¡Evan, ya! Justo ahora que iba a ganar. Dios. Como habéis perdido, me debéis 10 millones de guilderes. ¿Ah? ¿Qué? Oh, yeah. Antes era la primera y la segunda revancha, os he preguntado si os parecía bien aumentar la apuesta. Y este juego cada vez... Madre mía. Es una cantidad exorbitante, pero es cierto que nos ha avisado. Hemos dado nuestro consentimiento sin leer la letra pequeña. Pero no tenemos tanto dinero. Si no podéis pagarlo ahora, debéis prometer que lo haréis. Y lo prometido es deuda, sobre todo en este reino. Ahí está. ¡Oh! ¡Qué! Tenemos un nuevo integrante. Tío, es monísimo. O sea, es feo, pero... es muy feo. Pero es mono a la vez, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer ahora? Encima de no poder ver a Sisto Gui, ahora tenemos que en deuda de 10 millones de guilderes. Ahí está. Como mola. Ya vale, qué pajarraco más cansino. Oh, esta también tiene. Bien mirando, hay más gente con pajarracos de estos allí y allá. Ahí está. A propósito, cada vez que tiramos el tercer dado durante la partida de antes, su mano se movía de una forma extraña. A mí también me lo ha parecido. ¿Eh? ¿De verdad? Estaba estando concentrado en la puntuación que no me he fijado. Tal vez esos dados contengan algún tipo de lo que pusiese. Recordad que este tipo ha dicho que solo eran unos dados especiales que solo pueden usar los adeptos. Vamos, que están trucados. Si logramos inspeccionar esos dados, igual nos hacemos con una prueba de la estafa. No. ¿Probamos suerte en otro sitio? Si el Casino Nacional celebra partidas de dados, es muy probable que empleen unos idénticos. Sí, estoy de acuerdo. A mí también me parece buena idea. Oh. No se hable más. ¡Canecaese! Bravo. Me encanta el pajarraco este. Seguramente que en cuanto salgamos de la ciudad nos lo quiten. O sea, seguramente que el pajarraco este no nos acompañe todo el rato. Dentro de poco seguramente que nos lo van a quitar. Digo yo, en cuanto veamos que es una estafa, supongo que les obligaremos a quitarnos la... el pajarraco, así que no nos va a acompañar, pero es una pena, me gusta que me esté llamando todo el rato moroso. Vale, el casino es aquí. Y habrá igual muchísima gente con pajarracos, sería guay. Tío, cómo mola. Madre mía, el dragón de arriba. Espere, por favor. En el casino Hexagrama no se permite participar a los juegos a quienes portan un pajarraco. Pajarraco ponía, ¿no? O pajarraco, yo qué sé. ¡Vaya! Bueno, realmente el que le tiene es... Evans, todos nosotros no lo tenemos. Espera, solo ha venido a acompañarme. Mientras no juegue no pasa nada porque mire, ¿no? Ahí está. Así, si es así, no creo que haya problema. Disfrutar de su tiempo en el casino. Ahí está. O sea, que no habrá nadie dentro con pajarracos, ¿no? O sea, como siempre digo, sé que me repito mucho, el juego se ve brutal. Menos mal que hemos podido entrar sin incidentes. Ahí está. Cómo mola. Este es un casino, es la primera vez que veo uno. Tal vez levante sospechas que nos movamos en grupo. Dividámonos para reunir información. Bueno, a mí no me dejáis solo, que tengo el pajarraco este. Bueno, pues nada, me dejáis solo.
Vale, ¿qué hace este? Vaya, mi tazo tiene este casino y aquí la, y aquella chavala está de muy buen ver. Bueno, yo soy un gato, o sea, Evan realmente es un gato y este es un perro, así que igual nos alejamos un poco, ¿no? Vale, vamos a hablar con estos. De vez en cuando algún turista extranjero monta un pollo diciendo que aquí hay tongo. ¡Qué ridiculez, eh! Ya te digo. Este es el casino estatal de Kangai. Trampas en un reino que lo dedica todo a mediante los dados. Nadie se atrevería a ultrajar así al gran Dajora. Pero bueno, canido ladrador, poco mordedor. Bravo. Vale, tenemos que hablar ahora con este que parece ser... Oh, mi espere. Ahí está, cogemos esto. Este que ha perdido todo, parece. ¿Quieres saber más sobre los dados del casino? Sí, entiendo bien esa sensación. Seguro que con esos dados tan chulos ligaría un montón. Pero resulta que son los mismos que usan los adeptos. Es un modelo exclusivo que no está a la venta en ninguna parte. Cada vez sospecho más de que están tocados, obviamente. Nosotros los plebillos no podemos conseguirlos más que... Por más que nos empeñemos. Te recomiendo que desistas. ¿Vale? Y el último con el que tenemos que hablar, esta chica. Si has notado algo fuera de lo común, seguro que lo bueno que es el cupier. Hasta cuando tengo mucha ventaja, pierdo. Ese hombre tiene una suerte prodigiosa. Tengo que pulir mi suerte implorando al gran Dajora una y otra vez. Eso no quería, amiga mía, no es que tenga suerte. Vale, creo que ya es suficiente. También te digo, me parece bastante inteligente que consigan engañar a toda esta gente, porque realmente están haciendo trampas para todo. Así que están engañando a toda una población. Eso es bastante inteligente. O sea, es de ser ruin, pero inteligente. Para poder engañar a tanta gente hay que ser muy inteligente. Ojalá los demás también hayan conseguido pistas. A ver, señores, yo traigo mis pistas. ¿Vosotros tenéis algo? ¿O solo he sido yo? No hay duda que los dados que emplean en este casino son idénticos a los que usan los adeptos. Sí, y es muy probable que estén haciendo trampas. ¡Oh! ¡Que yo vine con una deuda enorme! ¡Mira qué pedazo pajarraco! O sea, si yo debo 10 millones y el mío está delgado, imaginad cuánto tiene que... ¡Buah, Zoran! ¿Qué has hecho? Doy fe de que este es un castillo, los juegos están amañados. ¡Kanekase! ¿Qué has hecho, Zoran? ¿Por qué te has puesto un pajarraco, Somemo? Es que de tanto mirar no he podido evitar jugar un par de partidillas. ¿Y cuánto te han sableado? Tranquilo, está tartamudeando. Que solo es una cantidad de más... no es una cantidad demasiado grande. Bueno, lo dejo a vuestra imaginación. Tío, está gordísimo ese pajarraco. En fin, pasemos del patán de mi viejo. De hecho, me gustaría enseñaros algo, pero este no es un lugar más indicado. Vamos a otra parte. Preguntamos si nos cede el recibidor de la posada. Vale, o sea que la posada... Vale, la posada sé dónde está. Bueno, encima si me indican dónde está ellos, pues perfecto. O sea, tío, maldito Zoran, o sea... Ay, o sea, si es que si mi pájaro es delgado y debo 10 millones, ¿cuánto debe de deber Zoran? O sea, debe de deber, yo qué sé, 100 millones. Pues casi, o sea, madre mía. A ver, la posada es esto de aquí. Mira cómo me sigue el pajarajo. Bienvenidos. Disculpe, ¿podría dejarnos una sala de un momento? Adelante, estáis en vuestra casa. Hombre, digo yo que luego nos cobrarán, ¿no? O sea, quiero decir, nos deja una habitación, pero... ¿qué querías enseñar, Santi? Podrías decirme en una escena, ¿sabes? Así no tengo que leer. Veréis, cuando nadie miraba me he llevado uno... ¡No! ¡Un dado del casino! ¿Nani? ¿Eso es cierto? ¿Esto? ¿Estás leyéndolo tú o no? No está leyendo. Es que, repito, se hacen monosílabos, entonces no sé si me van a leer la frase o no. ¿Eso se puede hacer? No. Tranquilos, que solo me ha visto nadie. Además, solo lo he cogido prestado. ¿Qué? ¿Queréis ver el mecanismo de esos dados trucados o no? Madre mía, Santi, cómo te quiero. ¡Oh! Niosto. Niga deru wake.
buena. ¡Qué bueno! ¡Jo! Así que ese era el truco. Entonces, aquel guardia nos la coló de la misma forma. Yes. Volvamos con él a echarle en cara sus trampas. Ya. Yeah. Espera, si hacemos eso es posible que finja no saber nada. Además, no deberíamos desvelar que tenemos un dado. ¿Y cómo vamos a hacerlo? ¡Ah, se me ha iluminado la bombilla! Querido amigo, cuéntame. Iremos a ver a ese tramposo otra vez. ¿Dónde? Y entonces, en el momento justo, placa. Nana. Y San, ¿se acabó? ¿Qué? ¿A que soy un genio? ¿Placa qué? ¿Funcionará eso? No sabría qué decirte, es difícil de evaluar, pero si funciona no sería una mala jugada. ¿Y esa? Pues ala, decidido, dejando en mis manos. Ah, él va a poner... Vayamos a hacer una visita al de la puerta. ¿Él va a dar a la que necesitamos? ¿Puede ser que él vaya a darle al... A ver, ahí estamos, cogemos esto. Que él vaya a darle justo a la... Al número que necesitamos, puede ser. A ver, subimos para arriba y a ver si nos quitan todas las deudas. Aunque, sinceramente, oh, hostia, mira, qué gordo está. Mira qué gordo está. No, o sea, no me importaría que no me quitasen la deuda, sinceramente. O sea, que me siga ese pajarraco me mola, la verdad. O sea, el pajarraco ese me gusta bastante. Así que, si no me quitan la deuda, no tengo ningún problema. Por cierto, voy a aprovechar y voy a guardar. Porque como estamos en ciudad, me dejan guardar. Ya que estamos, a la venga. Y vamos, ahora sí que sí. Venga, otra vez tú. A ver, que esta vez voy a ganar. ¿O habéis venido a pagarme? No, hemos venido. Ahí está. Es que mira al otro, tío, es que el otro está gordísimo. Quiero volver a jugar. A mí, Plin, pero si te arriesgas a endeudarte más. Es que, tío, el de Zoran es monísimo. Esta vez voy a ganar. Venga. Kumbo, estate atento. Ahí está. Es que el pajarraco de Zoran es genial. ¿Vale? Oh, en escena, perfecto. ¿Qué va a hacer? ¡Ah, qué asco! ¡Tío, qué asco! ¡Nani! ¡Son de pagana! ¡Tío, qué asco! ¡Qué puto asco! ¿Has hecho trampa? ¿Qué truco has usado? ¿Ha sido tú quien ha preparado y lanzado los lados? ¿Cómo podríamos haber hecho trampas? ¿No será más bien que ha fallado tu propio juguete y nos estás echando la bronca? O sea, la culpa, perdón. Jugarreta, ¿no tenéis pruebas que lo demuestren? ¿A qué se debe este jadeo? Ahí está. Diría que lo estás pasando en grande. Estáis ante el gran observatorio. Portaos como es debido. Ay. Es un honor poder conocerlo, gran oráculo. Venimos de parte de Don Mir. Tu subordinado nos ha engañado con artimañas y hasta nos ha creado una deuda. ¿Así dais la bienvenida a Kangai? Es inconcebible que mi subordinado haya sido tan irrespetuoso con unos invitados de Don Mir. ¿Será posible que un adepto mío se haya involucrado en esas triquiñuelas? Ah, ahora no me vengas con que eres... bueno, o sea, que tú también haces eso. Por el poder que se me ha sido otorgado, os perdono la deuda. Ahí está, quítame al pajarraco. Bah, tío, el gordo no, era monísimo, el gordo. Explicadme lo sucedido en el interior. Adelante, entrate en el gran observatorio. Al calabozo con el tramposo. Sí, señor. No. ¡No, por favor! A ver, no me fastidies que él no sabe que están haciendo trampa. Él lo tiene que saber, o sea, no me fastidies.
Yo creo que se está portando en plan porque estamos nosotros, entonces no puede decir en plan, no, sí sé que hacen trampa. Pero yo creo que él también sabe que hacen trampa, o sea. En fin. ¿Qué se os ofrece enviados de Donir? Queremos que le devuelva su bosque. ¿Me lo estás leyendo tú? No, no me lo estás leyendo. ¿Que se lo devuelva, dices? Recibí ese bosque conforme a la ley, con retribución por su derrota a los dados. Hemos descubierto que este reino había en las pruebas, es una práctica común. ¿Hiciste trampa cuando jugaste con él? No, no tuve nada que ver con ese mísero juego de infantiles. Es la partida con Donir que se empleó el gran Dahora. El gran Dahora realizó una tirada de dados sagrado. A diferencia del mentecato de antes, no, con él no hay truco barato que valga. No sé si fiarme. Por todas las nubes, ¿no hemos equivocado de dados? El dado de que usa el gran Dahora en la ceremonia era mucho más grande que los del casino, ¿no? ¿Qué será el dado del gran Dahora? No significa que necesario que no encierre algún tipo de artimaña. ¿Por qué no inspeccionáis el propio gran Dahora, ya que os atrevéis a afirmar eso? Tenéis mi permiso. Ante todo, tened cuidado y no lo dañéis, es lo más sagrado que tenemos en este reino. De acuerdo, le tomaremos la palabra. Vamos. Repito, no sé si fiarme. No lo sé, a ver, que nos deje inspeccionar. Uf, a ver, hay que ver qué pandilla tan insolente. Sí, tiene usted toda la razón del mundo, mi señor. Quizás sea recomendable mantenerlos vigilados. O sea que sí que está trucado, ¿no? Para mí que es malo. Pensaba que lo teníamos entre la espada y la pared. Siento que hemos vuelto al punto de partida. Es solamente un tropiezo, me juego lo que sea a que el gran Dahora tiene un truco. Venga, vamos a echarle un vistazo. A ver, un truco tiene que tener, pero tiene que estar bastante bien escondido para que nos deje inspeccionar a Dahora. Si nos lo dejan inspeccionar es que tiene que tenerlo bien escondido y creen que no vamos a encontrarlo. No se puede creer que esté obligado a una deidad protectora a hacer algo así. Chumbo, ¿has visto algo sospechoso? Lo que viene siendo sospechoso, no, pero está protegido por un poderoso encantamiento. Por lo demás, es un dado de lo más bonito, hecho de buena madera, pulido y reluciente. Gracias por esa información, era muy necesaria. A primera vista no tiene nada extraño, con razón no le importaba que lo inspeccionáramos. Hombre, puede decirle, igual está controlando a la deidad, yo que sé. Protegerlo de un hechizo sirve para que nadie lo pueda controlar con su magia, ¿no? Controlarlo con magia. Me intriga que hay en su interior, pero no podemos romperlo. ¡Hey, chavales! El gran Dahora no es una atracción para mascotas. A ver, ¿qué te pasa a ti? Que tengo la bendición del gran orador, o como se llame. ¿A quién llamas mascota, Chucho? Exactamente. Sixto Gui nos ha dado permiso para... Es una simple revisión periódica para comprobar que todo funciona perfectamente. Ah, de eso iba la cosa, entonces no os entretengo más. Don Sixto tiene el gran Dahora en mucha estima. Nos ha pedido que revisemos con escrupulosidad que todo esté perfecto, incluyendo su gran dado. Se nota el respeto que le tiene a la estatua. Eso, justo, qué bien lo entiendes para no ser de esta región. Sí, ya. Es que tiene que tener algún truco el gran... O sea, magia para controlarlo o algo tiene que tener. Hace poco cambiaron el dado que se veía o sea, que lo han cambiado. Usando desde hace décadas por otro más moderno y brillante por orden directa de Don Sixtín. No me huele a chamusquina. Hemos visto que ha fabricado varios artesanos al bosque para que fabriquen los dados del reino con la mejor madera. Vaya, cuánto esmero. Os he tenido demasiado tiempo de chachara, dejadlo todo bien revisado, ¿eh? O sea, que han cambiado el dado hace poco. Justo, y hace poco que salen solo seises. Me huele a chamusquina. El bosque del que habla era del de Donir, ¿no? Ha dicho que existe envió trabajadores o algo así al bosque. ¿Será ellos quienes pusieron los carteles de embargo? Deberíamos volver para inspeccionar el terreno.
a ver si Don Nis sabe algo al respecto. Vale, pues nos vamos entonces de nuevo para el bosque, ¿no? Vale, perfecto, pues vamos con teletransportador, obviamente, mucho más fácil. ¿Estante radiante? Sí. Con los teletransportadores va mucho más rápido, o sea, madre mía, bendita la hora en el que nos enseñaron los teletransportes. Y tenemos que ir... ¿Dónde está? Anda, aquí. Espérate. Vamos a... ahí está, cogemos esto y salta, madre mía, pedazos saltos da. Ahí está, y coge eso, perfecto. Y ahora ya, sí que sí, podemos hablar con el Yoda de Ni no Kuni. De vuelta ya estáis con Sixteen. ¿A un acuerdo habéis llegado? Todavía no hemos recuperado el bosque. No obstante, hemos obtenido pruebas decisivas de un fraude que salpica al reino entero. Tal y como pensaba, Chamusquina algo olía. Si no hacemos con alguna prueba de que hizo trampas usando el gran Dajora, podremos llegar a algo. ¿Sabes si hay gente de Shanghai haciendo algo en el bosque? Se ve que el claro de Claudia algo trama, pero ahora mismo libertad de movimiento no tengo. Es posible que las instalaciones donde fabrican los dados se encuentren ahí. Vamos a echar un vistazo. Esperad, fertilizante debéis usar si al claro claridad rápido o queréis llegar. Madre mía, fertilizante. Así el hechizo se llama, si no lo conocéis, sin problema, yo os lo enseño. Ahí está, nos enseñan el hechizo y como sabéis, los hechizos en este juego se usan sin más, no es como en Ni no Kuni 1 que tenías que dibujar la runa. ¿Para qué sirve el hechizo? Para que la vegetación de un tirón al el estirón pegue a un brote y lanzárselo para que un abrir y cerrar de ojos florezca. Por esa zona el camino implacable es, y a las pequeñas setas el hechizo de utilizar en una buena escalera se convertirán. Ese es mi sabia del bosque. Muchas gracias, Don Nir. Muchas gracias, maestro Yoda. Arreglado pan claro... de Claridia. Últimamente los monstruos como locos van, mucho ojito con ellos. Vale, a ver, cuidado con los monstruos. He leveleado, así que podemos ir en plan a lo loco. Bueno, a lo loco tampoco, pero bueno. A ver. Hola, buenos días, vamos por aquí. Por aquí es donde tenemos que ir. Por aquí tenemos esto. Vale. Y por aquí tenemos que luchar, ahí está, vale, perfecto, está en el nivel 14, así que... ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué daño me han hecho! ¡Por Dios, pero qué daño me han hecho! ¡Madre mía, si estoy medio muerto! ¡Por ir a lo loco! Me he flipado un poco, o sea, he ido a lo loco y pues es lo que ha pasado. Vale, tenemos algo aquí, ahí está, cogemos. Vale, matamos a este. Perfecto, cogemos estas cosas. Vale, y queda esta cosa, tío. Que huyen muchísimo. Esas cosas lo único que hacen es huir y es súper molesto. A ver. Ahí está, primero vamos a por esto. Perfecto. Activamos el ataque especial de los negros y ya está. El ataque especial de los negros es el mejor. O sea, ataca y hace mucho daño. Vale, ya está. Vale, pues continuamos. Por aquí. ¿Podemos saltar? No puedo saltar. Pero tengo que ir por ahí. ¿Cómo voy? A ver. Vale, aquí tenemos setas. ¿Cómo hago lo del fertilizante? Por aquí tengo que hacer... ¿Cómo hago lo del fertilizante? Evan, a ver, si voy primero con Evan. ¿Puedo? No. No es así. Pues no tengo ni idea de cómo va. Opción. Vale, hay un camino. O sea, hay un camino por ahí, vale. Estaba cogiendo el camino equivocado, es por aquí. Por aquí, ¿no? No, al revés. Es por ahí. Espérate. Es por aquí. ¿Es por aquí? Tío, ¿por dónde es? Sí, por aquí. Por aquí es. Ahí está. Vale, por aquí. Vale. Gracias, mapa. Me ha servido para algo.
Ahí está, venga, cogemos todo esto. Vamos por aquí. Aquí tenemos un bicho que no... que no podemos saltarnos. Pues venga. Hacemos el ataque este, que ataca a varios a la vez. Ahí está, perfecto. Ahora, venga. Vale, cogemos esto, este está medio muerto, así que lo rematamos. Y lo único que queda es esto. Cuidado, que va a hacer... Ahí está, vale, perfecto, victoria. Vale, ¿tenemos por aquí algo para coger? No. Vale, pues continuamos. Metemos esto aquí. Continuamos por aquí. Ah, vale, aquí. Ah, estas setas, vale, vale, vale. Estaba... o sea, quería utilizar el fertilizante en unas que no se podía, básicamente. ¡Hala! Han crecido un montón. Bueno, un montón. Bueno, sí. Vale, han crecido, te lo compro. A ver, por aquí. Minimapa, a ver. Vale. No sé si hay que ir por aquí o no. Vale, por aquí no me deja ir. Por aquí se me corta el camino. Así que... ¿por dónde quieres que vaya? ¿Por dónde quieres que vaya? O sea, es por aquí. Pero por aquí... ah, por aquí igual. Vale, ahí está. Tío, el árbol este mola muchísimo. Me gusta lo de que hayan puesto las cosas rojas esas de plan, o sea, que tienen que salirse del bosque porque lo han perdido. De embargo, es como guay. Aquí en Ni no Kuni también las cosas van mal. A ver. Matamos a este. Vale, espérate. Tenemos aquí en la cosa de estos. Que la cosa de estos es recuperar seguidas si te quedas en su... ¡Me ha matado! Tío, me ha matado. Por ir a lo loco, me han matado. Estoy yendo a lo loco y me han matado, tío. O sea, menos mal que he curado. O sea, he leveleado. ¿Os imagináis que no he leveleado? Vamos, o sea... cuidado. Tío, he perdido... me he necesitado mucho en coger lo de los... unimos estos raros. Ahí está, vale. Vale, este es el de curar. Vale, cúrame. Cúrame. A ver, ahí está, cúrame. Vale, perfecto, estoy curado. ¿Solo me queda este? No sé si solo queda este. Ahí está, victoria, sí, solo queda este. Pero hemos perdido a Ronald. Ah, mira, ahí, se está curando. Bueno, no se ha curado mucho. Pero bueno, algo es algo. Cogemos esto. Llegamos por aquí. Ahí está. Vale, cogemos esto. Perfecto. Aquí llega... a ver, ¿dónde está? Aquí, vale, que tenemos más setitas. Vale. Llevamos 38 minutos. Madre mía, tío, cuando... el juego... o sea, el juego... cuando el juego es bueno, se pasa volando el tiempo, ¿eh? Vamos a adelantarnos un poquillo más, pero... tampoco mucho, ¿eh? Vale, ¿por dónde? Por aquí. Por aquí. Ahí está, cogemos todas estas cosas, abrimos el cofre, que... ¿dónde está? Ah, joder. Es que había visto un cofre, pero... ahí está, ábrelo. Una espada, perfecto. No las utilizo de momento, pero bueno. ¿Y cómo llego yo hasta...? ¿Cómo...? Vale. Por aquí. Por aquí. ¿Y por dónde? Por aquí. Ahí está. Y ahora por aquí. Creo que es por aquí. Venga, nos metemos a esto. Ahí está. ¡Placa! ¡Madre! Eva revienta. O sea, al principio, como sabéis, solo utilizaba a Ronald, porque solo me gustaba a Ronald, pero leveleando he tenido que utilizar a todos los demás, no solo a Ronald. Y me he acostumbrado tanto a Evans como a Zoran. Y ya me gustan también, es decir, ya no soy solo team... ¿cómo se dice? Solo team... Ronald. También me gustan los otros. Vale. Mira, ahí tenemos para... aquí tenemos teletransporte y para guardar, ¿eh? Eso es que aquí se viene algo. Si tenemos aquí teletransporte y para guardar, es que aquí se viene algo. Así que vamos a tomarlo como señal y vamos a dejar aquí el episodio. Espero os haya gustado mucho este nuevo episodio de Ni no Kuni. La verdad, hemos perdido mucho dinero luego, o sea... madre mía lo que ha pasado. Ese reino corrupto, madre mía con él. Eso sí,
por dentro es precioso, o sea, es precioso, pero madre mía, qué reino más corrupto. Así que nada más, espero que os haya gustado, que les haya like, os suscribáis, que me agradezca, y nos vemos en próxima con otro episodio de Ni no Kuni 2, el renacer de un reino. Nada más. Adiós.